I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. This in my head, running a heart that you'll be here, and I need you the more. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal. Tenía varias ideas para el vídeo de hoy y al final he decidido hablar de un tema por el que me preguntan muchas veces. Os voy a dar unos pequeños consejillos para reservar vuestras vacaciones. ¿Cuáles son los motivos por los que yo hago esto sola? Porque sale muchísimo más barato que ir por una agencia. Y el segundo motivo es porque así puedes de verdad visitar lo que a ti te interesa y no lo que una agencia te exige. Solo para que os hagáis una pequeña idea, os voy a hablar un poco de cifras para que comparéis un poco hasta dónde puede llegar el nivel de ahorro si organizáis el viaje por vuestra cuenta. Cuando fui a informarme para mi viaje a Tailandia, la agencia nos proponía un viaje de 3.000 y pico euros para visitar solamente la ciudad de Bangkok y la ciudad de Phuket. Uno de mis sueños era visitar la playa de la película de Leonardo DiCaprio. Quería estar en ese paraíso y si hubiese incluido esa excursión en el viaje que me ofrecían por agencia, hubiese terminado pagando más de 4.000 euros. Entonces decidí hacerlo todo por mi cuenta y al final el viaje completo nos salió por 2.500 euros. Entonces, como veis, la diferencia es mucha, porque desde 2.500 euros hasta 3.000 y pico, 4.000 euros, es una diferencia abismal y todo ese dinero luego lo tenéis en la carterita para poderlo gastar allí. Primer consejillo para organizar el viaje perfecto. Si no tenéis todavía definido el viaje que queréis hacer, lo mejor es que vayáis a una agencia de viajes para ver cuáles son los destinos que en ese momento están más solicitados o los que tienen mejores ofertas. Para haceros un poco una idea del mercado, yo siempre intento ahorrar el céntimo porque obviamente no soy millonaria. Acercaros a una agencia o mirar simplemente por internet cuáles son los destinos más baratos para la temporada en la que queréis viajar. Y una vez que veáis cuáles son esos destinos, intentar decidir a cuál os gustaría ir. Una de las cosas más útiles que tenéis que hacer es recopilar información. Creo que las agencias de viajes en este momento me van a odiar. ¿Y cómo hacemos eso? Recopilando revistas. Cuando digo recopilar revistas, quiero decir recopilar revistas, miles de revistas, porque cada agencia trabaja con tour operadores diferentes, entonces os pueden ofrecer paquetes diferentes y ahí es donde vosotros vais a coger las ideas para organizar vuestro viaje. Al principio, si no tenéis definido dónde queréis ir, no importa de dónde cojáis la revista, todo es perfecto para inspirarse. Por ejemplo, la primera revista, aquí tenemos Italia. ¿En qué momento de mi vida he cogido una revista de Italia? Sigamos con especial mayores 60 años. Creo que esto tampoco es para mí. Novios. Bueno, a ver, cuando os digo que recopiléis miles de revistas, intentar no hacerlo a lo loco como lo suelo hacer yo, porque vosotros me diréis qué hago yo con una revista de novios 2016 si ni siquiera voy a casarme. Bueno, después de correr un tupido velo con lo que os acabo de enseñar, aquí tenemos Países Lejanos versión 2015. Es un poco anticuada, pero nos puede servir perfectamente para inspirarnos y decidir a dónde queremos ir. Por ejemplo, aquí tenemos contrastes de Malasia. Malasia, un paraíso en la tierra. ¿Por qué no vamos a ir a Malasia? Pues no lo sé. Países Lejanos, versión 2015 también, como veis no estoy muy al día. Tenemos aquí países africanos, ¿por qué no irnos a hacer un perfecto safari por Kenia? Luego tenemos por fin Países Lejanos 2016. Sí, esta la recopilé en enero. Unos preciosos paraísos en las islas Seychelles. Pero en fin, no os voy a marear más con esto de las revistas. Imaginémonos que hemos decidido el sitio al que queremos ir. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es consultar un poco cómo viene distribuido el viaje por la agencia de viaje. Porque para organizar un viaje no solo tenéis que contar los días que vayáis a pasar allí, sino que también tenéis que calcular las distancias y si si hay alguna noche que tenéis que pasar a bordo de un avión. Entonces, esta es la mejor manera de ver esquemáticamente cuántos días son necesarios para realizar ese viaje. Por ejemplo, aquí tenemos de Nueva York a Washington, es un combinado. 7 noches, pero 9 días. Eso significa que 2 noches las vamos a tener que pasar en el avión. Otra cosa muy importante que podemos observar en las revistas es cómo viene distribuido el viaje en sí, para que sepáis perfectamente cómo tenéis que moveros para hacer ese circuito. Aquí nos dice que por lo menos para visitar Nueva York hacen falta unos 3 o 4 días para ver lo más importante del centro, y que luego a partir de ahí nos podemos mover desde Nueva York hasta Filadelfia para llegar a Washington. Aparte, también os viene una pequeña descripción de lo que son los sitios más importantes que visitar, por ejemplo museos, por ejemplo monumentos, barrios. Si por lo que sea el combinado no incluye alguna visita que queréis hacer, en ese momento podéis perfectamente decidir cuál de los sitios podéis suprimir, o si queréis pasar un día menos en algún sitio y aprovechar ese día para ir a la visita que vosotros os interesa. Otra información muy necesaria que vais a encontrar en la revista es el tema del papeleo, porque hay sitios que necesitan un visado. Os va a venir la información de con cuánta antelación tenéis que sacar el visado, tenéis que, por ejemplo, haceros una vacuna para visitar ese lugar, el idioma que hablan en el lugar, qué tipo de moneda tenéis que utilizar allí. Todo eso es lo básico y lo primero que tenéis que saber antes de pasar a la organización pura y dura. Supongamos que ya tenemos toda la información, ya sabemos dónde queremos ir, ya sabemos qué papeles necesitamos, si tenemos que hacernos vacunas, cuántos días son necesarios. Pues lo primero es buscar el vuelo, todos los vuelos internos, porque los precios de los aviones van variando día a día. Sin embargo, los precios de los hoteles casi siempre se van manteniendo sobre la misma línea. Para buscar el vuelo más barato tenéis una infinidad de páginas web que se llevan ahora. Yo la que suelo utilizar más a menudo es la de Kayak. Hay otras páginas también para buscar vuelos. Tenéis Expedia, tenéis Tribago, tenéis EDreams. Hay mogollón de páginas, pero a mí personalmente la que más me gusta es la de Kayak. Es la más intuitiva, la más sencilla y os encuentran los vuelos en un pispás. A partir de ahí tenéis que repetir el proceso para buscar todos los vuelos internos. Si por lo que sea no existen vuelos internos y tenéis que utilizar otro medio de transporte, lo mejor es que busquéis en internet en foros de viajeros. Hay un foro que es muy bueno, que es el que yo utilizo siempre, que es losviajeros.com. La gente suele publicar blogs de sus viajes y os explican un poco cómo han reservado su viaje, cómo se han movido, qué medios de transporte han utilizado. Cuando ya tengamos reservados todos los vuelos o todos los medios de transporte, ya lo último que nos queda es buscar el hotel. No es lo mismo ir a un país por tu cuenta y que tu hotel esté apartado a tenerlo en el centro de donde está todo el ocio y donde está todo lo que os interesa ver, porque aunque cuando hagáis la reserva os parezca un poco más caro tener un hotel céntrico, cuando estéis allí lo vais a agradecer muchísimo, porque si no vais a tener que tirar de taxis en todo momento y eso casi siempre sale mucho más caro. Para saber cuál es la mejor zona para coger los hoteles, tenéis que volver a vuestra pequeña revista de agencia o al foro de losviajeros.com. Y luego buscáis el hotel en booking.com, que es una de las mejores páginas hoy en día para reservar hoteles, y seleccionáis un filtro para que solo os salgan hoteles en la zona que a vosotros os interesa. Y a partir de ahí empezáis a comparar precios y precios y precios. Lo bueno de booking.com es que te da la posibilidad, en la mayoría de casos, de reservar varios hoteles, luego tienes tiempo para anular esa reserva hasta 48 horas antes del viaje. Muchas veces puede ser que ese hotel en concreto que tú estás reservando haga una oferta puntual. Entonces nunca os quedéis tranquilos después de haber reservado el hotel. Siempre mirar constantemente para esas mismas fechas si los precios son los mismos, porque en cualquier momento os puede aparecer una ganga y hay que aprovecharla. Todo ese dinero, recordad que luego lo vais a poder gastar durante las vacaciones. Y por último, otros dos consejos muy importantes: recopilar de los foros y de las revistas toda la información y llevarla toda en una carpetita. Yo suelo descargarme mapas, nombres de restaurantes. El mismo mapa del metro es muy importante si vais a una ciudad con metro, porque podéis tachar las paradas más cercanas a los lugares de interés que queréis visitar. Siempre es mejor tener toda la información información en una carpeta para en cualquier momento poder consultarla sin tener que estar buscando un sitio con conexión a internet por ese país. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda que os surja podéis dejarme un comentario aquí abajo, y si os resulta interesante este vídeo y queréis que lo profundice más, podéis también decírmelo en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!